Ya sabes. ¿Y tú? Bueno, si te quieres quedar un poco, no me importa, de verdad. Estoy aquí, ya sabes, haciendo unas transferencias con unos datos. Lo que pasa es que estoy un poco torpe hoy. Con los guantes se me habrán hinchado un poquito los dedos. Es cierto, lo de verde. Una pena, una pena, una pena, una pena, la verdad que sí. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. La tripulación tiene que seguir adelante. Y la nave debe salir adelante. Pues la verdad es que es bastante extraño. Es muy curioso. ¿Ya ves? Tú y yo estamos aquí. No está pasando absolutamente nada, así que... ¿Qué ocurre? Ah, qué blanco ha pasado. ¿Y a dónde irá? Cierto. Tendrá que hacer otras tareas. ¿Y tú no tienes nada que hacer? Vale. Pero vamos que... Yo me la puedo apañar aquí perfectamente. No es necesario que estés aquí. Hombre, lo digo más que nada para no entorpecerte y que puedas seguir haciendo otras tareas que sean necesarias para nuestra nave. Pues nada, pues muy bien, si te quieres quedar aquí, yo no tengo ningún problema, la verdad. ¿Qué ocurre? Vaya. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿A negro? ¿A negro? Sí, es otra pena, la verdad. Están cayendo todos. Creo que vamos a tener que ir con bastante cuidado. ¿Y tú dónde has estado? Pues he ido a por esta... He ido por mi diadema. ¿A dónde voy a ir? ¿Es que me estás acusando? ¿Yo? Azul. Ya ves que he estado contigo. Yo no he podido ser. Y por cierto, ¿y tú a dónde ibas? Pero... Nadie te ha visto. Pero lo cierto es que Azul y yo estábamos juntos. Pero tú no tenemos ni idea, por lo cual... Muy cierto, Azul. Muy cierto. Azul te vio pasar. Y... Qué curioso, qué curioso. Que justo después ha sonado la alarma y has encontrado a negro. ¿No te parece curioso así? Que no, que no he sido, que yo no he sido de verdad. Creo que hay poco que pensar, ¿verdad? Os vais a arrepentir. Os vais a arrepentir. Acordaos. Yo lo sigo, lo tengo claro. ¿Os vais a echar? ¿No vais a echar? Pues echar. Yo lo tengo claro. Que lo sepáis. Sí, muy bien, muy bien. Sí. ¿Tú qué dices, Azul? Yo no he sido. Exacto. Así que... Ya os acordaréis. Chao, Blanco. Bye, bye. Ni caso. Si es que al final creo que se acaban delatando ellos. Sí, yo lo he visto un poco torpe también, pero igual iría con tantas prisas. Y es que creo que estaba muy torpe, justo toca el botoncito para decir... ¡Dorado negro!
creo que no le ha salido muy bien la cosa. Bueno, ¿qué te parece si no tomamos un descanso y ahora seguimos con las tareas? Ah, no, que quieres seguir con las tareas, porque si no, bueno, como quieras. Ay, es que me gusta ir con esta decoración. ¿Por qué no? Ya que no las dan, ¿por qué no vamos a llevarlas? ¿No crees? Pues yo creo que voy a seguir con mis tareas también. Creo que ahora tenía que ir a ordenar unas piedras o unos minerales o algo por el estilo. Así que, bueno, voy a ir para allá. ¿Y tú a dónde vas a ir? Ay, no, no es que me interese. Es por, no sé, es por conversar. Dios, ¿cómo está el ambiente? Ya sé que han desaparecido casi todos, pero bueno, nos podemos sentir afortunados, ¿no? Bueno, yo voy a ir a arreglar unos minerales, ¿de acuerdo? Así que bueno, si tú quieres seguir con tus conjeturas, pues muy bien. Puedes venir incluso cuando quieras. No tengo ningún problema, ya te lo he dicho. Oh. Lo mismo te digo, ten cuidado. Algo suelto hay por aquí. Que ya sé que solo quedamos tú y yo, pero ¿quién dice que nos ha venido a bordo alguien que no sepamos que está a bordo y que sea el impostor? Entonces prefiero que hablemos bajito y que así no sepa dónde estamos ni lo que estamos hablando. ¿No crees? ¿Cómo que me estoy demorando mucho? Estoy
estoy ordenando unos minerales. Y pues eso, necesita su tiempo. Espera, 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 espera. No me estarás acusando a mí de ser la impostora. Esto es demasiado. He estado contigo en casi todas las pruebas. O sea, ¿en qué momento he podido ser yo? Antes lo vimos claramente. Era blanco. Era blanco, andaba muy sospechoso por ahí. Verde, pues yo qué sé, pues también sería. Blanco, no lo sé. Oye, es más astuto de lo que piensas. Me parece increíble que me estés acusando a mí. Porque yo también podría acusarte a ti. Porque yo sé que yo no he sido. Porque sé quién soy. Y si yo sé quién yo no he sido, es posible que hayas sido tú. Porque si yo no he sido, pues habrás sido tú. Y si tú no has sido y yo no he sido, entonces, ¿quién ha sido? Por eso digo que puede haber alguien metido en esta nave de Strangis y no nos hemos percatado. Podría ser, ¿verdad? Claro, podría ser. Entonces, solo es cuestión de buscar por los rincones a ver qué encontramos. Eso sí, teniendo muchísimo cuidado con las alcantarillas. Eso es, con las tapias de alcantarillas, porque ya sabemos lo que puede pasar. Me parece de verdad increíble. De verdad que me sorprende, Azul. ¿Crees realmente que si yo no hubiese querido? No habría tenido oportunidad de hacerlo como ahora. Sí.